Miren gizasola dot izena. Oindala, 24 urte jaixo nintzen baserri hontan. Arrateko santutegitxi gertu. 15. mendian eraikitzako etxe baten. Gura bizenak be, bertan du jatorrixa. Hemen jaixo nintzen eta hemen bizi naiz familiakin batera. Bizitza guztian entzun dut, egunak 24 ordu ditxula. Eta danak aprobetxau en bihar diala. Horregatik, egunero, goizeko lauterditan jakitzen naiz. Egunan arabera, orduak antolatzen ditut. Lanerako, ikasteko, ikaslei partikularrak emateko, lagunekin musikia joteko, edo futbolian jolasteko. Mekanika ingineritza bukautakuan, armerixan sartu nintzen, goimailako mekanizagoa ikasteko. Hori izan betidanik einain nabana. Gaur egun, irakasle izateko master bat nabil ikasten. Zenbaki izan baitxe doaz, hori badakit. Baina, naste berezi bat naizela uste dut. Baserri baten jaixua, gauze nola funtzionatzen daben, jakitzia nahi daben ingineritza beba naiz. Gauzak, eserezetik sortzia gustatzen jakon mekanikia bebai. Ikasitxakua, gaztiagoi erakutzi nahi dutzen irakaslia. Eta hori, gutxi balitz, batzutan be, bertsuak idazten dudaz. Saltza guztitako perejila, beti omen naiz izaten. Batzuentzako buruko mina, beste batzuk disfrutatzen. Nere buruei galdetzen dotzat, nondi datozen nere izakera osatzen dabezen piezak. Nere izakerari forma ematen dotzenak. Eta erantzunen bila bisau naiz. Gure herrixan sustraiekin lotuko dabezen gertuko bidai bati ekin dotzat. Isa kontur gabe, etorkizunarekin egin dotoko. Bidaia hemen hasten da. Jaixo nintzen herrixan, Eibarren. Munduan, geixen gustatzen jatan lekuan. Aurrez aurre, topo indot, bizi-biziri dauen memoria batekin. Sormenak, egin beharretik eta egokitzeko gaitasunetik edaten zeban garai batekin. Jacinto Irazola daka izena, eta enpresa bateko zuzendarixa izana da. Haren enpresak, milioika destornilladore bakarrik sortzen zitzuela hori esan bere eslogana. Mi estudio principal, básico, ya que estamos además aquí en la Escuela de Armería, pues es este, el de la Escuela de Armería. Irazola empezó fabricando diversas cosas, como la mayoría de las empresas en Eibar, ¿no? Hizo cafeteras cristal, que fueron famosas, y aquello se fue dejando cuando se fue metiendo un poco el tema del destornillador. ¿Y qué hacéis? ¿Solo destornilladores? Bueno, pues sí, solo destornilladores, pero cuando se profundiza un poco, nuestro eslogan era, solo fabricamos millones de destornilladores. Yo creo que esto ha sido en Eibar muy normal, ese tránsito de producto. Lo que había era ganas de hacer y había necesidad de mercado. Creo que a los que empiezan con algo, a los emprendedores, creo que nosotros les debemos algo. Es decir, aquel que está dispuesto a sacrificar parte de su vida, que sabe que va a ser duro, que va a tirar para adelante, a ese hay que apoyarle. Y sobre todo tener reconocimiento, aplaudirle. Si no le sale bien, bueno, pues tendrá alguna otra ocasión, o no la tendrá, pero no pasa nada. Innovar es destacar mejorando lo conocido. Hablábamos de destornilladores, ¿en destornilladores se puede innovar? Pues se puede innovar. Hoy en día el 90% de los destornilladores tienen dos materiales distintos. Un material duro y un material blando. Esa tecnología se desarrolló en Irazola, a nivel mundial.
el año 88, de la noche del 17 al 18 de junio, nos arrasó una inundación. Arrasados. Los daños fueron enormes. Sacamos 500 camiones de tierra y lodo de dentro de la empresa. Yo tuve bastantes recomendaciones para cerrar la empresa. Y decidimos seguir. Decidimos seguir. ¿Por qué? Yo diría primero por la gente. La gente se volcó y eso te llega adentro. Después estaban los proveedores. En septiembre estábamos en el mercado. Y a mí me preguntaban, ¿cómo te has decidido tú para, cómo decidiste el seguir adelante? Y yo tenía una frase y decía, he seguido adelante porque esta es mi vida. Esta es mi vida. Garai batean, pentsatzen aban, gure herrixan historixak, ezabala nere bidean inongo eraginik. Baina jazintokin berbain ondoren, eta elkarren bizitzak konpara ondoren, konturau naiz gauza asko konpartitzen ditugula. Sekula jabetu gabe neuan, gure herriko historixiak, xirimiri batek bezala bustitzen gaitxula. Azurretaraino. Batzutan, konturau be egin babik. Ideia hori buruan bueltaka dakadala, Eibarren egoitza dakan Euskadiko berrikuntza sistemaren funtsesko gune garrantzitsuenetako batera noia. Han, Iban Arakistainekin indo topo. Elektronikoa bokasinoz, produktu adimentsuak diseinatzen ditu, pertsonen zerbitzura jartzeko. Itzaldixak be ematen ditu, ez dala daun alegisa. Inguru hontan nere antzeko nasketa berezi geixo be badarela ikasi dut. Yo me definiría como tecnólogo y en mi grupo de investigación en concreto trabajamos para lo que es el equipamiento de edificios y ciudades. Introducimos electrónica para sensorizar pues, diferentes productos y a través de esa sensórica recogemos datos y analizamos esa información para tomar decisiones en las ciudades y en los edificios para ahorrar energía, para que la gestión de la ciudad sea más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, una de las innovaciones que viene es el Internet de los objetos, que es conectar todos estos objetos que tenemos en nuestra vida cotidiana a Internet. Pero lo valioso, yo diría que no es tanto la conexión, sino la información que obtienes de esa sensorización y qué haces con esa información. Ahí está el valor y lo que puede ser la próxima revolución. Yo diferenciaría entre creatividad e innovación. Yo diría que creatividad es pensar en cosas nuevas, innovación es hacer cosas nuevas. Bajo mi punto de vista, innovación es hacerse preguntas diferentes para con las respuestas buscar nuevas maneras de hacer negocio. Yo diría que el futuro de Eibar y del entorno en general necesariamente está muy ligado a la innovación, porque en coste de fabricación es difícil competir si no aportamos un valor diferencial con respecto a lo que se hace en otros lugares. Es un poco el ADN de Eibar. Oindala 50 urte, hamentxe bertan, etxetresnak ekoizten ziren. Josteko makinak, kafeterak, txorroskiluak, motuak, ondo indakua gainera. Gaur egun be, gauza ederrak eitzen dira hemen. Unkitu eitzen gaituztenak. Beti pentsau izan dut, berrikuntza dela eskuartean doguna hobetzia. Miguel Angelek, bere bazkideekin batera, 10 urte daroiaz gauzak eitzen, eta tresna hoiek munduan beste inor baino lehenau eitzen ditu. Okasio ederra ekintzaile izateaz edo berrikuntzaz berba itzeko. Bere enpresan, asteartero, nasarekin eitzen dabe berba. Me defino como un ingeniero que le encanta la ingeniería y que le encanta la física y no pudiendo haber sido físico, ¿no? Pues estoy tan cerca de la física como puedo desde la parte de ingeniería. La primera vez que yo fui a la Agencia Espacial Europea a ver lo que era fue en 2007, ¿no? Entonces como objetivo estaba la ESA, la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y como sueño irrealizable estaba la NASA. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos caído en NASA, ¿no? Pero también en la ESA. Pero realmente no era un objetivo de NASA.
no lo era. O sea, ahora mismo, en octubre del año que viene, tenemos que entregar equipos de vuelo para NASA, para el siguiente rover que va en el 2020 para allí. Tenemos dos instrumentos de astronomía que van a montarse en telescopio. Tenemos que proveer a la Agencia Espacial India, a aceleradores japoneses, tenemos que hacer un montón de cosas. Yo creo que es un buen sitio para crear cualquier cosa. Estamos a la misma distancia de las tres ciudades, de las tres capitales, con lo cual podemos captar ingenieros de todo tipo. Tenemos todas las escuelas a media hora de distancia. Está la gente muy acostumbrada a lo que es fabricar de manera ágil, con conciencia, con ganas de mejorar. Hay mucha gente que a la limón ayuda. Y eso, yo eso lo veo como un valor, vamos, incalculable. Hay un ADN claramente industrial, lo cual es bueno, lo cual es la envidia de, muchas otras partes de Europa. En cuanto a si hay futuro, pues yo entiendo que sí. Si no, no me hubiera metido en esto. Y con este tiempo que tenemos, pues tú me dirás, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Que trabajar. Yo me lo creo. Yo me creo que emprender está guay. Pero es un trabajo infinito. Además, es un autobús que te subes y ya no puedes bajar. El conocimiento del estado del arte es fundamental. Hay que saber quién es bueno en el mundo, qué cosas hace, ¿no? Y cómo las hace. Tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Entonces sabremos cómo mejorar. Entonces, si saber eso, saber lo que es el estado del arte, de verdad, no tienes ni idea de dónde estás. Entonces es fundamental para saber hacia dónde dirigirte. Yo creo que la siguiente frontera está en el espacio. Eso lo tengo clarísimo. Entonces la innovación vendrá de ahí. Miguel Angelekin ber baino ondoren, pentsatzen gerau naiz hemen garai batean bizikletak eitzen zituztela. Oin berriz, espazioentzetarako motorrak. Gizakitzantzat, pauso txiki bada, baina pauso erraldia Ibarrentzako. Amaitxu da nere bidaia, eta etxera buelta noia. Asko ikasi dut gaurko honetan, eta ezin ditut buruan bueltaka ditxudan ideiak ahaztu. Historixo ugarien zorleku inondik be. Gure izateko eta itxeko moduan jatorrixa hemen bertan dago. Baiara hontan sortu baizan lehenengo mailako industria. Gaur egun planeta erdira zabaldu dana. Espiritu hori, gaur egun be, herri honetako belak aizatzen dituen indarra dira. Ein handi baten, gure industriak 21. mende hontan dituen erronkei erantzuteko lan eitzen dabe. Jacinto, Iban eta Miguel Angelen moduko pertsonei esker. Saiatzen direlako erantzuten euren lana eta berrikuntza espirituari esker gure industriak 21. mendian izango dituen desafixuei. Neri dagokidanez, bide hontan deskubritu dut Juan nere birraitona naitona musikari ona izan zala. Eta ez hori bakarrik, fundizio bateko zuzendari xabe bai. Ikusten duzue? Enaiz familiako berezi bakarra. Zuhaitz genealogikoaz aparte, aparta eta zenbaitzutan gatxa izan den iraganera zu egiteko leio paregabea da Eibar. Baitxa etorkizun sendo eta baikor batera begira jartzeko. Ez daki zer gerratuko den etorkizunean. Ingenier izango naizen, mekaniko edo irakasle. Denboran poderioz ikusiko dugu. Baina hori bai, badakit ez nukela herri hau esaren gatik aldauko. Amen, etorkizuna oso presente dagoela.